Hola a todos, somos Translation Time. Yo soy Sara y esta muchacha de aquí es Pili. Y vamos a hablar hoy en otro directo de una nueva obra que empezó siendo un webtoon que nos leímos hace tiempo y nos maravilló la historia y ahora se ha estrenado en Netflix. Nosotras, como buenas fans, nos hemos metido una maratón a tope para que podamos comentar hoy tanto el webcómic como la serie. Y no es ni otra, no es ni más ni menos que Heartstopper. Está mal que yo lo diga, pero el display me ha salido monísimo en la muerte, ¿sabes? La verdad. Me ha salido muy mono el display, ¿vale? Pues sí, pero la verdad bueno. Es que igual con el display que ha montado Pili podéis reconocer un poquito la serie de la que vamos a hablar. Es súper mega famosa y más que lo va a ser ahora con la serie de Netflix, yo pienso, serie, porque sí. Claro, va a llegar a mucha más gente que pues no lo conocía y pues yo creo que es una serie precisamente que debería llegar a muchas personas por el tema de la tolerancia. Sí, es muy serie barra cómic, que yo lo recomendaría mucho para leer en el instituto. Ahora que está habiendo como mucho movimiento de eso, de que se introduzcan cómics para leer en el instituto y todo esto, creo que Heartstopper, la verdad, sería como una decisión buenísima. Pues sí, pues sí. Cosas dichas. Y no sé qué hacer. Pues nada, Pili, si quieres dale sí. La ficha técnica y luego ya comentamos dónde voy aquí con los detalles técnicos, trénicos. Aquí de Heartstoppers, y es que Heartstoppers fue creado por la novelista Alice Osman, ¿vale? Alice comenzó su trayectoria con el libro Solitario, que aquí en España lo ha publicado la editorial Planeta, y que de hecho trata sobre la hermana de Charlie, sobre Tori. Crea a partir de este libro lo que se le dice el Osmanverso, y es que son varios libros que están ambientados en el mismo universo que Heartstoppers, ¿vale? Entonces, encontramos, por ejemplo, Radio Silence, que trata sobre Alet, que es el personaje sexual que aparece en el cómic, que es como el tercer amigo, que sí que es verdad que no aparece mucho, pero que tiene todo un libro dedicado a él, que se llama Radio Silence. Heartstoppers comienza como un webtoon, tanto en lo que es la plataforma Webtoon como en tapas. De hecho, nosotras os recomendamos que lo leáis en tapas, porque tapas da como un dinero por visita a la autora, y la autora lo destina a un montón de organizaciones. De hecho, veréis que al final de tapas siempre tiene una información, pues mira, lo hemos donado a esto, lo hemos donado a esto. Normalmente son plataformas de defensa de los derechos LGTBI, de Trevor Project, de asilo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de Notre Dame, creo que hubo también para Notre Dame. Cuando hubieron los bombardeos en Pakistán, también se mandó un dinero ahí, etcétera, etcétera. O sea, que la verdad la tía está muy metida en todo este follón. Muy activista. Es muy activista y la verdad es una tía muy legal. Más tarde se publicó todas estas tiras, que podéis leer gratis, ya digo, en Webtoon o en tapas. Se publicaron en un tomo que aquí en España se trajo gracias a Crossbook Ediciones, que es una mini editorial que tiene el grupo Planeta, ¿de acuerdo? Un poquito de los Manverso, por si tenéis interés, decir que cronológicamente empezaría en Heartstopper. Heartstopper sería como la primera cronológicamente, después iría Radio Silence, que ocurren más o menos al mismo tiempo. Después Solitario, que son como unos 8 meses después. I Was Born For This, que son 2 años después y que desgraciadamente todavía no tenemos la traducción aquí. Y Loveless, que ocurre casi al terminar I Was Born For This. Es como un poco una continuación de uno de los personajes que aparece ahí. ¿De acuerdo? No son todos sobre Charlie y Tori. Ya digo que Solitario es sobre Tori, pero por ejemplo I Was Born For This va con otros personajes. Hacen cameos los personajes de Solitario y Heartstopper, pero no va de ahí. Eso mola mucho cuando... Eso mola mucho, es que ya te digo, se ha formado como su propio universo. Entonces, sí. Yo me he leído hasta I Was Born For This, Loveless todavía no me lo he leído. Y eso mola mucho cuando de repente ves y dices, ah, mira, está otra persona, ¿sabes? Para el tomo de aquí, de Heartstoppers, lo ha traducido Victoria Simo Perales, que es la misma traductora que Sol de Medianoche, de Stephenie Meyer, es de
el libro que hizo Stephen Meyer sobre la versión de Edward de los eventos, supuestamente, o Genderman, no me acuerdo muy bien qué era una cosa u otra, pero bueno. De momento decir que tiene 4 volúmenes publicados, más un libro para colorear que es muy mono, si os gusta esto de colorear y cosas así os lo recomiendo muchísimo. Y se sospecha que va a tener 5 volúmenes porque el webtoon está ya entrando en su etapa final y pues está dejando a entrever que van a haber finalmente 5 volúmenes solo. Efectivamente, lamentamos decir que ahora mismo el webtoon no está terminado, pero ya la autora ha anunciado que va a terminar prontito, que está en el arco final. ¿Vale? O sea, yo creo que es el tipo de historia que cuando termina te sientas, o sea, te sientes totalmente abstraído y mirando al frente sin saber cómo continuar con tu vida, porque es que es una historia que, ojo, es que es tan, te pone blandita, o sea. Te pone blandita, te da como calorcito al corazón y es como, claro, es como, ¿sabes? Cada vez que lo lees, te genera sensaciones muy positivas, muy, no sé, es algo que, pues si tienes un mal día y lees un episodio, pues ya te sale la sonrisilla tonta que dices, bueno, el día que ya no esté, ¿qué haré? O sea, hay muchísimos cómics, obviamente, pero cuando vas viendo, además es que lo veremos, pero la relación entre los personajes, la manera en la que están presentados, es todo tan orgánico y tan bien hecho que es como que parece que ya eres un colega más del grupo y dices, ¿qué voy a hacer yo sin esta pandilla? Entonces, el hecho de que esté ya, sí, el hecho de que esté ya en su fase final me pone un poco triste. No lo voy a negar porque es un poco decir así. Que, por ejemplo, lo bueno que tiene también, ya digo, Alice Osman es que pues, va rescatando personajes en otro eso. Y ella tiene una mini novela que se llama Nick and Charlie, que trata sobre Nick and Charlie. Creo que no se ha traducido todavía aquí porque aquí es que hemos traído, o sea, se ha traído muy poquita cosa de Osman, pero es muy mona, o sea, yo me la he leído muy mona. Es que es súper cortita, tendrá como 100 páginas o así, o sea, es súper súper cortita, pero es muy mona. Lo bueno es que lo que decíamos ahora con los crossovers, pues no, realmente no dices un adiós final a los personajes, sino que luego te los vas encontrando y tienes la posibilidad de ver cómo les va la vida, ¿sabes? Entonces, es una buena forma de no quitarnos nuestra droga de golpe para que no entremos en colapso. Es decir, va poquito a poco y dices, bueno, aparece, gracias. Y así. Un poco droga. Bueno, vamos a tirarle al argumento de esto, ¿no? Sí, háblanos, Sara, sí, de qué bajas esto. Estamos hablando de Charlie, estamos hablando de la pandilla, de Nick, y la gente estará diciendo, pero tías, no sabemos quién es cada uno de los personajes. Pues muy mal hecho. Porque... A ver, os contamos de qué va. El año pasado, Charlie Spring salió del armario en su instituto privado para chicos. Desde entonces, mucha gente lo cataloga como el chico gay. Además, friki. Con los problemas que eso puede llegar a traer. Con el cambio de los grupos de estudio, Charlie conoce a Nick Nelson, que es un jugador de rugby muy simpático. La verdad es que es adorable. Aunque al principio Charlie teme que Nick solo se esté burlando de él, pronto se dará cuenta de que en realidad solo es un chico amistoso y dulce, lo que hará que poco a poco se enamore de él. Sin embargo, por lo que sabe, Nick no está interesado en los chicos. ¿O sí? Tan, 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 tan. A ver. Pues sí, son adorables. No diremos más. Pues eso va. La serie tiene como 4 libros, va a tener, yo sé, pues probablemente 4 o 5 temporadas. ¿Tú qué crees, amigui? O sea, hemos venido al salseo. Hemos no venido lo al salseo. Pero es lo que decíamos, que va todo, se desarrolla todo muy mecánicamente, o sea, muy orgánicamente, muy, yo qué sé, sin prisa, ¿sabes? Tú obviamente sabes qué va a ocurrir, o sea, te hueles que esto tiene que ocurrir, porque vamos, de esto va el libro, para eso hemos venido, básicamente. Pero está contado de una manera tan bonita y cuenta, pues eso, los problemas de darte cuenta de que a lo mejor tu sexualidad es una diferente a la que pensabas. Bueno, esto ya entraremos más en materia, pero vamos. Trata, o sea, realmente Alice
se mete muy bien en la piel de estos personajes porque te detalla muy bien tanto sus alegrías como sus preocupaciones. O sea, tienen las preocupaciones clave que tendría una persona que está pasando por eso en ese momento y lo hace ver. Y ya veremos que hay trama. Decir sobre todo que, bueno, ahora hablaremos más sobre este tema LGTBI, pero sí que es verdad que vais a ver como un poquito de todo dentro del comillas, un poco pues lo que le ha llevado a tantas buenas críticas, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la primera parte en el cómic barra webtoon y después vamos a hablar de la serie, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte que es del cómic, vamos a empezar hablando pues obviamente de su dibujo, ¿vale? Que es más bien, bueno, ya lo podéis ver un poco en las ilustraciones que tenéis aquí en el display, que es más bien simple, no tiene tampoco un extra de detalle, pero que tiene un aire como muy cookie, ¿vale? De hecho, veis, los ojitos son pequeñitos, no sé, los pelos así como siempre como con frrr, ¿vale? Es una especie de mezcla entre manga y cartoon, ¿sabes? No sabría cómo expresarlo mejor. Es pero un es estilo como propio, muy, me encanta. Sí, es un estilo propio, es como muy, muy estilo suyo. Y mola muchísimo pues ver eso, como en la primera viñeta del primer capítulo, pues, a ver las cosas como son. Alice es escritora, no es dibujante. Ella se ha, o sea, ha aprendido un poco autodidacta. Y pues, a ver, no es que esté mal dibujado para nada, porque es como un estilo muy mono, pero sí que se nota. Se nota muchísimo cómo va mejorando conforme van saliendo los capítulos. Pues, por ejemplo, la cara de Charlie, sobre todo, yo me fijaba porque la cara de Charlie algunas veces salía como así, ¿no? Sí, en plan un poco como rompiéndose el cuello, el pobre. ¡No, por favor! Y es como, claro, y por ejemplo, los hoyuelos se los marcaba muchísimo. Parecía que tenía como media cara de hoyuelo. Y sin embargo luego pues va desarrollando un poco más pues las proporciones sin dejar su estilo atrás, que creo que es algo como muy significativo, ¿no? Efectivamente. Sara sonríe y asiente. No, literal, es que se me había parado la cámara y no sabía si habías terminado la intervención. No, pero estoy de acuerdo, si es que es algo que se nota mucho y la gente que lo haya leído lo va a ver, pero es lo que decimos, no estábamos criticando, de hecho aplaudimos su desarrollo y su evolución, porque es lo que dice Pili, realmente es una chica que tuvo la valentía de decir, pues mira, me apetece hacer esta historia, ya he hecho muchas novelas, ahora la quiero hacer formato cómic, y joder, sí lo hizo, o sea, nos ha encantado. Oye, sí lo hizo. Además es que una vez lees Heartstopper como un cómic, no te lo imaginas como una novela, o sea, perder, no sé, es como le pega tanto la historia ser un cómic y los personajes y la estética, es que nos gusta mucho. Sí, o sea, ya digo que, bueno, vamos un poco, si no, a hablar un poco de eso, pero sí que es verdad que eso, al final, ha creado un estilo que tú ves ese dibujo y sabes que es Alice Osman, ¿vale? Porque de hecho para sus otros proyectos, para sus otros libros, ha creado pues los típicos perfiles o en plano imágenes, ¿no? De los personajes, y es como dice que es de Alice Osman, o sea, sabes que es imposible no reconocer ese dibujo, es completamente imposible. Sí, luego también muy interesante es que son niños de instituto, son chavalines, y entonces nos enseña su visión de la vida pues desde un punto de vista inocente, desde un punto de vista de, pues que todavía no sabe muy bien cómo va la vida básicamente, y también todo de una forma muy positiva, pero eso no quita que trate con crudeza los aspectos que son crudos en realidad, porque bueno, Charlie, ya decimos, él salió del armario también un poco obligado, ¿no? No entra mucho en detalles de por qué, cómo fue la situación, pero nos lo cuenta y claro, también nos habla del bullying que sufrió a raíz de su salida del armario y todo eso, pero sí que es verdad que nosotros empezamos a ver la historia una vez que él ya está... O sea, que digamos que está todo un poquito eso, renaciendo o de esa etapa. Y él, sobre todo porque él está
esa parte de duelo, de decir, soy como soy, la gente me critica por ser como soy, que pues te cuestionas, realmente está la cosa, o sea, soy algo raro, soy... Él en este momento en el que parte la historia, él se ha aceptado. Entonces ha sufrido bullying, sigue sufriendo bullying, porque hay comentarios de gente, pues, que dices... Ah, de verdad. O sea... Podemos decirlo. Pero él y su grupo de amigos también, o sea, saben reaccionar, no son los típicos acobardados de este tipo de situaciones. Entonces eso como que también es muy de admirar, ¿no? Cómo, a pesar de la situación tensa y los momentos duros, pues pueden salir adelante y entre ellos se ayudan a entenderse y a sentirse pues queridos. Sí, es que yo creo que es como muy importante en el cómic que, a pesar de eso, de que, como hemos dicho, va a hablar de temas bastante duros, de acoso, de, bueno, ya veremos otros temas también que cubre, dentro de eso lo hace de forma muy positiva, o sea, no positiva, sino que te muestra que, a pesar de que al final el mundo es una puta mierda y pasan cosas malas, crea una red de apoyo tanto para Charlie como para Nick tan positiva. Porque es súper positiva. A ver, hay como sus excepciones. Por ejemplo, pues luego veremos la familia de Nick. Pues su hermano no es precisamente una persona muy positiva, etcétera, etcétera. Pero sí que, por ejemplo, pues los amigos, la familia, claro, en rasgos generales también suele estar bastante bien representada. Crea eso, crea una red de apoyo completamente positiva. Y por eso digo que es que este cómic está muy bien enfocado para adolescentes. Porque... ¿recordáis cuando se estrenó 13 razones? ¿Era por 13 razones o 13 razones? Sí, por 13 razones. Por 13 razones. Que hubo un follón muy eso porque se mostraba pues como la chica se había suicidado. Y luego finalmente quitaron esa imagen, porque sí que es verdad que tú, en esa época de adolescente, cuando eres muy fácilmente impresionable, te pienses que eres lo que sea, eres muy fácilmente impresionable. Y creo que el contenido para adolescentes pues debería siempre llevar un toque positivo, que vean que no todo es una mierda, porque esa época todos sabemos que pues suele ser bastante tétrica, mática. ¿Vale? O sea, todos hemos tenido una época emo, no pasa nada, todos hemos escuchado My Chemical Romance y llevado el flequillo que nos tapaba los ojos, no pasa nada. Pues a mí me llama la atención en cuanto a este aspecto de la positividad, el contraste de ambos grupos, ambas pandillas. Sí. Tenemos por una parte a la pandilla de Charlie, que son todos gente súper tolerante, gente que se acepta, que se quiere, que con un buen rollo todo el rato, con bromas, haciendo planes muy chulos, no sé, como con mucha química entre ellos. Y luego por otra parte el grupo de Nick, los amigos de Nick, que son los del rugby, que simplemente quedan para hacer el bruto y para meterse con la gente y para reírse, y ni siquiera a ninguno de ellos les gusta, ninguno de ellos saben por qué están ahí, simplemente siguen un poco al tonto de turno. Y entonces es muy interesante también cómo Nick se va a dar cuenta de esta situación y va a decir, es que yo no pinto nada con esta gente. A mí me gusta más estar con este ambiente positivo, este ambiente de gente que se entiende, gente que no es porque todo sea... O sea, realmente es porque son gente que se preocupa los unos por los otros. Da igual tu sexualidad, da igual todo. O sea, entonces Nick lo ve y tú como espectador o como lector... Dices, joder, es que si yo tuviera que elegir grupo, es que lo tendría súper claro. Yo ni de coña me junto con esta gente, con estas bestias. Yo quiero estar en el grupito que mola. Porque cuidado, porque realmente, o sea, tú piensas, ¿no? Tú cuando eres un adolescente, tú no piensas eso. Tú piensas que el grupo de rugby, los grupitos de los guays, porque van los a guays, porque van a tal, y tú eres un puto nerd porque quedas con tus amigos a ver una puta película, ¿sabes? Que luego, cuando te haces mayor, dices, pues sí que me lo pasaba de puta madre, ¿sabes? Ni siquiera me gusta ir a ese tipo de cosas y probablemente no me hubiese gustado estar ahí, ¿sabes? Pero por eso digo que es que me parece como súper buena lectura para esos años, porque intenta un poco enseñar a los chavales que, oye, que te puede parecer como que el grupito de los guays es como súper tal, pero si tú los observas de forma objetiva, probablemente veas comportamientos muy tóxicos que tú no quieres.
¿sabes? Y que al final tienes que ser, pues eso, hacer lo que a ti te guste y estar en un ambiente, volvemos a lo mismo, que te apoye, que sea positivo, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Efectivamente. Y también está muy guay el hecho de que, aunque la principal pareja del cómic es una pareja homosexual de dos chicos, también hay muchísima representación de todo el colectivo, prácticamente. Hay representación trans, gay, lesbiana, asexual, de todo tipo. Y además es muy guay cómo se entrelazan, porque, por ejemplo, si cuando hablamos de Nick, que es el chico que, digamos, se encuentra en el dilema de salir del armario, en el de me siento, no, me siento como que no sé quién soy, que me apetece, el pobre está confundido. Justamente, un personaje muy clave para él es Tara Jones. Tara Jones es una chica con la que él se dio un besito en una fiesta que tenían, que eran prácticamente Como bebés, 11 y todo años el creo que mundo, tenían, en plan, sí, en plan claro, pequeñísimo. y es una nimiedad, pero todo el mundo está como obsesionado con que, oh, mira, ha venido Tara Jones, Y Nick está, bueno, a ver, vale, ¿sabes? Me da Posote. igual. Pero está muy guay porque ellos dos, estos dos personajes, se les espera que tengan una interacción muy profunda, muy, ¿sabes? De, pues, volver a reencontrarse y liarse y eso. Pero no, obviamente no es el objetivo de ninguno de los dos. A raíz de eso, crean una complicidad diferente que es todavía más real, más pura, que es. Recordemos que Nick se abre con Tara Jones por primera vez, porque él se siente arropado por ella. Es decir, somos personas que nos conocemos de hace mucho tiempo. La gente se espera, como un espejo de Nick, se espera que hagamos este tipo de cosas, que los dos somos. Pues tú eres una chica súper guapa, que en teoría las chicas guapas no son lesbianas. Que eso es lo que. Algunos comentarios que le hacen a la pobre muchacha. Tío, o Y digo, madre sea, mía. chaval, ¿eh? Luego, igual, un chico machote de rugby no puede ser gay. El gay es el El pringadito geek. pringadito, delgadito, así, en Claro, plan. son un espejo porque ni los perfiles de tanto de Tara como de Nick no son lo que se espera, lo que se imagina uno cuando piensa en una persona homosexual. No cumplen los Entonces, estereotipos. claro, no, efectivamente. Entonces, ellos pasan por lo mismo. Ella sirve como ejemplo de inspiración para Nick y él, que está dentro del armario por lo que pueda pasar, se lo dice tan ligeramente como, mira, pues sí, Charlie y yo estamos saliendo. Y es maravilloso porque a raíz de eso, Tara, que se presentaba como un personaje, pues eso, muy importante y tal, realmente tiene una importancia, pero no la que todo el mundo se espera que tengan. Y ahí es un poquito a raíz de eso cómo se crea el grupito súper guay que nosotras queremos ser parte de ese grupito. Si Grupito de tuviéramos París. que estar en el colegio Trueham, pues iríamos ahí. No, nosotras estaríamos en el Higgs. Es verdad. Claro, Con las nosotras falditas. estaríamos con las falditas así en plan colegial ahí. Seríamos las Pero frikis bueno, de los cómics. podríamos ser amigas de Darcy, que a mí Darcy me encanta, o sea, Me está todo puto flipa. A ver, loca. sí que es verdad que tiene un poco boca chancla a veces. Me ¿Sabes lo encanta, que es que te está todo quiero puto decir? loca. O sea, soy yo, Darcy soy yo, está todo puto Sí, pero está loca. loca. Hace las cosas con buena intención, pero como tía. La Relájate un cagamos. poco porque está siendo poco sutil. Nos Digamos que la encanta, vamos a sutileza ver, sí. no es su punto fuerte. No, No la lo verdad es es, que no. no lo ha Cuando sido, repartían la no lo sutileza, no sé. estaba ella No ahí. estaba ella. Ella se tomó el día libre. Efectivamente. Pero sí, o sea, cogiendo un poco lo que estabas diciendo de Tara, creo que eso, que es súper importante, ya no solo por representación LGTBI, sino por pura representación del personaje femenino, de que no es tan solo para ser el interés amoroso. Es decir, a Tara te la pintan como que va a ser eso, como la rival, ¿no? O sea, es que me gusta muchísimo Ya cómo ves. va presentándote tropes, ¿no? Presentándote como típicas tramas de tal, y te da la vuelta. Dice, no, esto no es así. Plan, venga, Tara es como la rival amorosa. No, no es. Es su amiga. Es como su igual porque No hay ha toxicidad. pasado. Claro, ha pasado por lo ¿Vale? mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Venga, ahora Nick seguro que engaña a Charlie. No, pues no lo engaña porque se comunica con él y tienen una relación muy sana, bla, bla, bla.
¿sabes? Entonces es como que está constantemente diciéndote este tipo de, a lo mejor, de tramas que muchas pueden ser dañinas para el colectivo, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que me encanta es que él, desde un primer momento, se le refiere como chica, no hay ningún, digamos, Se dice el dead name ni en no se ningún dice el dead momento, es name, que no, o sea, y no se dice en ningún momento en plan, esta persona antes era tal, no, se dice, esta es él. Y entonces, por ejemplo, me encanta cómo lo introducen en el cómic porque se encuentran en el bowling, ¿no? En la bolera. Y Charlie la presenta, o sea, Nick la reconoce, dice, ah, esta persona. Y entonces Charlie dice, sí, ahora se llama él, y la han cambiado al Instituto de Chicas Hicks. Entonces, es como tú ya sabes que esa persona es trans sin necesidad de, pues, llamarla por pronombres que no encajan con ella, que ya no los utiliza y que no es ella, ¿sabes? Entonces, me parece una cosa súper chula por su parte y vamos a lo mismo. Sí que es cierto que no vemos su transición porque vamos a lo mismo. Alice Osman no es una persona trans y no va a hablar de la transición de él, y ella lo ha dicho por Twitter y tal, porque ella no es la persona para hablar de eso, pero se ve que en todo momento, pues eso, es una persona trans que tiene su propia trama, que tiene sus cosas que no tiene que ver con su transición. Es parte de ella, porque al final es parte de ella, pero no es su trama principal, que su trama principal es, pues, el rollito ese que tiene con Tao, así, ti, 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 que todos queríamos ya, y en plan, por favor, besarse ya. Etcétera, Y etcétera. también algo súper importante de, bueno, vemos muchos tipos de personajes, algunos muy tóxicos, como Ben, que ya hablaremos de Ben, Tenetelita, pero Telita, ven. también queremos hablar de unos Telita. personajes que son fantásticos y que son súper claves para los niños y deberían ser en la vida real también. Y eso los profesores del instituto. No solo porque sean gays, sino porque son gente que también, ¿no? Hombre, siendo gay, pues también tiene su propia experiencia que les ayude de primera mano a nuestro grupito favorito, pero son gente sensible, son gente empática, gente que te ayudas, gente que sabe leer las señales, saber ver su entorno, ver si a una Hola, persona le Dani. están haciendo bullying, ver si esta persona, qué necesita en cada momento, por qué Charlie se va a comer solo. ¿Qué En la necesita? clase de ¿Necesita chat? arte. Necesita chat, necesita chat, Entonces, Charlie, sí. y me gusta mucho también la cercanía de los profesores porque sin perder el respeto, han conseguido entablar una amistad o una relación de confianza con los alumnos sin que pues, se pierda el respeto por haber hablado de su vida personal. También es verdad que los alumnos, quizá un tipo de relación así con los del rugby no se podría, No, porque la gente del rugby no, a lo no son mejor el no. target. Pero es que es muy guay porque es un grupito que hemos visto que es súper sano, hemos hablado de él, pero es que por otra parte también siente el cariño y la protección de personas externas, como los profesores, los padres, como hemos dicho. Entonces, esto también hace que se empodere ese grupo. Y bueno, ya. Y Lo que pasa con creo, los profesores. sí, los profesores además. Mola mucho porque de hecho tenemos como dos grupos de profesores. Tenemos los dos profesores, el de arte y creo que era de matemática o de tal. Y la entrenadora con su pareja, ¿vale? De la madre de Nick ahora hablaremos, no te preocupes, Dani, porque tenemos tela para la madre de Nick que nos encanta. Y entonces te muestran pues eso, que no es solo como una pareja, en plan, no es solo una cosa, sino que tiene varios inputs. Y me mola muchísimo, sobre todo en el sentido de los profesores, porque te muestra cómo realmente no tienes por qué saber tu sexualidad cuando eres adolescente. O sea, puede ser que tú estés seguro de algo y luego a los 40 y pico años, como le ocurre al profesor, te encuentres otra persona y digas, ah, pues a lo mejor no soy tan hetero como yo pensaba. ¿Sabes? En plan, que esta clase de cosas no tiene una edad. Te puedes encontrar, ya digo, gente a tus 40, a tus 50, a tus 60 que te haga replantearte cosas, etcétera, etcétera. O sea, no tienes por qué saber quién eres a los
16 años. Eso es una cosa que vas a ir descubriendo poco a poco durante toda tu puta vida. Igual que Charlie dice que lo tiene claro desde el primer momento. Hay gente que lo tiene claro desde el primer momento, hay gente que no, hay gente que llega a los 50 y se da cuenta. Exacto. A mí me encanta, hablando de... En el cómic es maravilloso, pero también quiero... pues darle el crédito que se merece a la serie, porque el actor que hace de Nick me parece maravilloso. Wow, cuando se está planteando su sexualidad, que empieza a buscar en Google, tal, me flipa sus expresiones. Es que, literal, o sea, te lo demuestra todo y sabes perfectamente el manojo de lío que es ahora mismo por cómo reacciona, sus expresiones, su manera de estar alicaído cuando se está planteando las cosas, que a su alrededor todo marcha al mismo ritmo, pero él va mucho más lento porque está preocupado por lo suyo. El llorar, porque obviamente en darte cuenta de que eres homosexual no es ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que tu vida cambia. Entonces, tu vida cambia y lo que tú pensabas que era de una manera es totalmente de otra. Los cambios asustan, los cambios te pillan por sorpresa. Y Nick lo demuestra de una manera que lo ves y dices, Dios mío, qué señor más maravilloso. O sea, el cast me encanta. Cuando lo vi, dije... Sí, está súper bien y el chico súper bien. Yo aquí tengo que apuntar una cosa, que yo sinceramente, leyendo el cómic y tal, Nick siempre ha sido como muy favorito mío, porque yo leí ese ya ese cómic mucho más mayor, ¿vale? Oli Sissel, yo ya leí ese cómic mucho más mayor, pero yo te juro que yo cuando vi, ya te digo, en el cómic, ya en la serie, pues ya, no te voy a mentir, yo lloré ayer, no pasa nada. Cuando yo vi a Nick poniéndose en Google, am I gay, es que yo era esa persona. O sea, yo era esa persona en mi instituto, ¿vale? Decir, ¿qué cojones me está pasando? Porque a mí me están diciendo que me tienen que gustar los chicos y me gustan, pero, sorpresa, sorpresa, también me están gustando las chicas. ¿Qué cojones me está pasando? Porque además, ahora, de verdad, gracias a Dios que esto, pues, se habla, se tal, pero es que yo me acuerdo en aquella época, y Sara, tú que eres de mi quinta, ¿se hablaban de estas cosas en las clases? No. No, o sea, para nada. No sabías qué cojones te estaba pasando. Y después la información en internet tampoco era muy válida, porque los test estos que venís, esas cosas existían. De hecho, creo que siguen existiendo lo de los test de soy gay, soy no sé qué, y te decían, eres un X%, era un no sé qué, que era una puta mierda que tú decías. No me ha quedado nada en claro, o sea, no sé qué soy, no me estás dando información. Y me parece súper bonito que cuando Nick está haciendo esa investigación, encuentra a este chico, ¿no?, que hace como unos videos hablando de todo eso. Porque, tío, de verdad que yo hubiese agradecido eso, vamos, milésimamente, cuando yo era joven y cuando yo estaba intentando descubrirme a mí misma y descubrir mi sexualidad. Porque es que no tenías información, la información que había era mala o muy negativa. Y es que de verdad, acababas hecha una puta mierda con una puta búsqueda de Google, ¿vale? Y acababas luego también, lo típico, pues sintiéndote mal, hay algo mal conmigo, algo no puede pasar, porque esa es otra. Con el tema de la bisexualidad luego, parece que o te gustan las chicas o te gustan los chicos, no te pueden gustar las dos cosas, ¿sabes? Y es como que no eres gay del todo, ¿sabes? En plan, como decían de... no, una cosa u otra, es que no puedes acaparar todo, eso ya es vicio. eso ya es vicio, porque claro, si te gustan las dos personas, ¿no? En plan, si te gustan como los dos... Eso ya... Ya creo un vicioso, una viciosa, ¿sabes? Que eso yo me... Me ha recordado en el momento de la serie... Me ha recordado el momento de la serie, ¿cómo se llama el personaje este? ¿Inon o algo así? ¿Inon? No me acuerdo. La chica que le gusta a Nick, que va a hablar con Tara. Eso, madre mía. Yo los nombres. Bueno, va a hablar con Tara para ver si tiene algún rollito con Nick. Y empieza a cagarla y dice, a ver, que yo respeto mucho, o sea, que yo tengo amigos gays. Y es como... Me hace mucha gracia. Pero no pasa nada. Mira. Mira, nos comenta Sissel que no sabe tampoco si en las clases actualmente se habla de estas cosas. A lo mejor en las clases no, pero fuera sí. O sea, hay vídeos, hay gente que informa de estos temas, hay libros, hay, ¿sabes? Por lo menos yo lo hablo con mis alumnos. Muy bien, pues muy súper bien. Pero yo soy profe de inglés, no tiene nada que ver con mis cosas, o sea, con el tema, y yo los veo dos veces por semana.
Pero yo, por ejemplo, es que trabajando en un pueblo he escuchado comentarios de rollo, el último que llegue es gay, ¿vale? Y yo digo, ¿qué pasa por ser gay? Digo, ¿qué pasa? O sea, yo, claro, ese tipo de comentarios que yo qué sé, a saber de dónde lo han oído, que son muy pequeños para darse cuenta del mal que hacen. Pero claro, ya estás generando ahí una conducta que no es para nada positiva. Entonces yo lo que quiero es, aunque no sea mi cometido, aunque yo no sea precisamente la persona que los vea más, que se dedique en su educación, de formarlos una personalidad, lo que sea, yo me siento en la obligación de cortar ese tipo de comentarios y decir, ¿qué problema hay? O sea, lo estás diciendo como si fuera algo malo. No entiendo qué pasaría si... Y más o menos lo Mira, van entendiendo, pero sí que es verdad que es muy difícil romper ese tipo de circunstancias cuando se ve tan poco, cuando las tienen tan normalizadas, porque ellos ni siquiera se dan cuenta del daño que hacen, son niños, son no, pequeños. son niños, no saben. Pero Pero el padre claro, sí ahí, debería, o sea, el padre y la madre sí deberían hombre, saber que sacas el obviamente si lo han, comentario, no claro, debes dejar que lo obviamente. haga tu hijo, a no ser que lo estés haciendo tú, que No, no, entonces ya... obviamente eso lo han sacado de algún lado. O sea, Hombre. y yo lo tengo claro. Yo sé el tipo de gente que vive Exacto. en el mismo pueblo que yo. Son gente muy maravillosa, pero tienen una ideología que yo pues Ya está, no no comparto. comparte. No Entonces, comparte. Nos dice Sisa que me los da profes de pena inglés siempre cuando. son las heroínas de la comunidad. Es verdad, los profesores de inglés, yo creo que quizá, Oli Lapita, creo que quizá los profesores de inglés, como tienen tanto costando en Reino Unido, a lo mejor estas cosas son como más aceptadas, o por lo menos tienen el ese de la educación no por delante. Y creo que siempre han sido gente como muy, muy abierta, ¿no? Los profes de inglés. Sí, vamos, yo la verdad es que nunca he tenido, a mí nunca me han dado orientación de A pues mí cero. las charlas estas ni estas cosas, pero yo como una persona que entiende que hay que respetar a los demás y a mí pues obviamente me parece, no soy parte del colectivo, pero Pero eres me aliada, no pasa parece nada. O sea, que pues es que no tienes que ser gente, parte del colectivo para ser una persona decente. claro, O sea, quiero decirte. efectivamente. No me afecta, a lo que voy es que a mí no me afecta para nada, pero ¿por qué tiene que sufrir otra persona cuando hay un? Es que es injusto, súper injusto, porque tenga otros gustos, porque es que de verdad. Y yo no he recibido las charlas, yo creo que no es que en algunos contextos es necesaria, pero tú como persona tolerante, como persona que aboga por los derechos de los demás, pues no es tan difícil darte cuenta en qué lado hay que situarse, en fin. Volvemos a esto que se nos va la pinza. Sí, se nos va. A ver. Dice, no pasa nada, Dani. Luego lo subimos todo a YouTube, ¿vale? Porque el pobre Dani tiene que irse y dice que no quiere. Sorry, pero Oh. lo subimos todo a YouTube, no pasa nada. Sí. Bueno, hemos hablado de los profes. Vamos al tema Vamos de a los hablar una padres, cosa, ¿no? sí, antes de que se vaya Dani, que es de los padres, ¿vale? Porque hemos dicho que Hasselstorp construye una red de apoyo muy bonita. Y los padres de Charlie son muy supportive, pero es que sobre todo, o sea, nos encanta. ¿Quién nos encanta, Sara? La madre de Nick. Martes Reina del puto martes santo. O sea. Santo. O sea, ¿qué? Chaval. ¿Cómo se las huele esa mujer? Además, me encanta que le das su tiempo a su hijo, que se dé cuenta, no fuerza situaciones, ella normaliza todo. Y eso, es decir, yo estoy contigo, date cuenta tú por tu parte. Pero yo voy a seguir contigo. Pero es que encima lo hace de una manera tan sutil que me alucina. Me alucina. Es que es súper Esas bonita madres, más porque... madres así, por favor. Sí, más madres así, porque sí que es verdad que los de... A lo mejor quizás los de Charlie no los vemos tanto, los vamos a ver más adelante con otro tema del que ahora hablaremos. Pero, tío, es que la madre de Nick, como tú has dicho, le da su espacio y al mismo tiempo se asegura de que su hijo sepa que está ahí para él, ¿vale? O sea, como diciendo, yo te voy a dar tu espacio, pero que sepas que estoy aquí, que soy tu madre, que te apoyo, sea lo que sea. Y eso es como súper bonito. Charlie Pues sí. es un amigo muy especial, ¿no? Amigo especial.
Además, es muy, mola muchísimo sus conversaciones porque, por ejemplo, cuando acosan a Charlie delante de Nick, Nick sale en su defensa y eso alguna vez provoca una pelea que otra. Y la madre, claro, al recoger a Nick, pues es como, ¿qué ha pasado? Y Nick dice, mira, pues se han metido con Charlie, y ella está como, ajá, cuéntame más. Ha salido en defensa de Charlie. Entonces está guay porque él también se ve como que no se esconde de su madre porque... Pues eso, ha generado tanta confianza que aunque no se digan las cosas como directamente, que bueno, luego a cierto momento pues sí que ocurre, pero aunque no se digan las cosas directamente, cada uno sabe lo que piensa el otro y sabe dar su apoyo. Si Nick estuviera incómodo con su madre, pues no le hablaría de Charlie de la manera en que lo hace, no le contaría que le preocupa tanto, que le hace daño cuando otras personas se meten con él. Y eso, pues, no, digamos que no demuestra ningún tipo de debilidad porque tiene una conexión muy grande, la madre y Nick. Y eso, más madres así, tío. Supportive parent. Vale. Están hablando en el chat, por ejemplo, de que eso, de que es muy importante también pues tener círculos de apoyo y positivos, como estábamos hablando claro. Al principio, ¿no? Con los amigos de Nick, por ejemplo, Nick no se siente apoyado, no siente esa positividad y por eso pues al final vamos a ver cómo va cambiando hacia el grupo de Charlie. Pero vamos a hablar claro, otro. Sí, si es no una relación que... tóxica, es una relación tóxica con sus amigos, porque él desde un momento, ¿sabes? Entiende que no pinta nada con ellos, son gente que no. Que su manera de actuar es muy cuestionable y pronto va a ir poquito a poco dejando de quedar con unos para irse con otros, porque sabe, tiene que ir hacia lo que a él le hace bien. Y si son gente que se supone que son amigos, deberían aceptarlo como es. Y Nick decide dar el paso y consigue dar el paso por lo que decimos precisamente, la positividad con la que se trata este tema. Es decir, Charlie ya está con su grupo de amigos y se siente arropado con los padres. Ni cuando empieza a quedar más con el grupito de Charlie, Tao, él y todo eso, pues también se siente mucho más a gusto, más siendo él mismo. Que de hecho la madre dice, cuando estás con Charlie, eres tú mismo. O sea, es que es una frase... Y él dice, se queda así como... Es como, es que yo también lo siento, o sea, estoy contento, estoy viviendo la vida. Entonces, eso, el hecho de que haya un entorno tan positivo alrededor es lo que propicia que deje las relaciones tóxicas, las relaciones, las ataduras, y pueda avanzar hacia pues, la libertad, por así decirlo, y la realización personal. Maravilloso todo. Además, acaba de decir Dan una cosa súper interesante que... digamos muy positivo, ¿no? Que Nick se atreve a hacer este paso. Sin embargo, Ben no, es como un poco hacen un poco de claro. Mirroring, ¿no? Que Ben claro. No se atreve, Ben decide que no, que prefiere seguir en ese aspecto, digamos negativo, o prefiere no cambiar nada. Y Nick dice no, me merece la pena porque al final voy a estar mejor, voy a estar más a gusto y voy a ser más fiel a mí mismo. Y el cómic te lo pone muy buena luz, ¿sabes? O sea, y te pone muy mala luz lo que está haciendo Ben. Entonces está intentando como decirte, mira, si tienes que elegir entre los dos, elige ser como Nick. ¿Sabes? Sí. Realmente Ben es un personaje que es súper interesante, la manera en la que está representado, porque, como dices, Pili, parten de la misma base, son gente que ha descubierto su sexualidad un poco más tarde y que pertenecen a un estereotipo muy parecido, que es personaje machote, ¿no? El macho men, ¿no? Sí, macho men. Entonces, para ambos se espera lo mismo, ser el terror de las nenas, básicamente, ¿no? Y mientras que Nick descubre que él no es así y descubre y decide que va a ser como fiel a sí mismo y va a importarle un comino los comentarios de la gente alrededor, que ojo, esto también lleva mucho, mucho trabajo. Ben no se atreve, porque él no se acepta a sí mismo. Entonces, primero se tiene que aceptar a sí mismo y decidir pues querer ser fiel, y luego ya que te la vaya sudando un poquito lo que dicen los demás. Ben no va a ocurrir, además está tan consumido en su propia mierda que se le presenta como una mala persona, es una mala persona. Utiliza a la gente, engaña, y él
se mueve por impulsos y luego realmente tampoco se siente bien al actuar de esa manera. Sin sentirse bien, no lo cambia. O sea, claro. Que de ahí viene, digamos, el mal, ¿no? O digamos, por lo que para mí personalmente me parece una mala persona. Igual un poco es que Harry. Tienen actitudes que saben que son nocivas, que saben que está haciendo daño, y no hacen nada para resolverlas porque, uno, no quieren porque están en un privilegio, dos, no les importa tanto el daño que están haciendo. Es luego cuando la sociedad, o por ejemplo, sobre todo se ve en el caso de Harry, cuando más tarde, mucho ya más tarde, hace la fiesta Charlie y Harry va a la fiesta, que Charlie le dice, no, tú no entras en mi puta fiesta porque tú te has estado metiendo conmigo y me has estado haciendo la vida puto imposible. Y es entonces cuando Harry se pone, bueno, pero tal, no sé qué, no sé cuántos, y es cuando Charlie dice, no, ¿por qué? Porque no lo sientes de verdad, o sea, te da igual lo que ellos sientan y me has estado haciendo daño porque... Yo qué sé, pues porque te gusta, porque eres así, porque eres una mala persona. Porque te gusta la sensación de poder. Efectivamente. Te gusta hacer que los demás se sientan una mierda, que se sientan inferiores para no tener que ver que tú eres una puta mierda. Claro. Es así. Que se sientan inferiores para verte tú más grande, pero realmente pues está vacío. Si es que, y en la serie me puto flipa los comentarios de Tao porque lo deja siempre me sentado. Encanta. O sea, lo deja siempre... Tao. Yes. Vamos a avanzar a un tema que aparece mucho más adelante en el cómic, pero que creemos que también tiene que tratarse porque es un tema muy interesante. Tiene mucha importancia. Que es exacto. Si bien decimos que hay como dos tramas, ¿no? Nick, para Nick sería pues ese despertar sexual y todo lo que ello conlleva. Y para Charlie, que ya digamos que esa parte ya la ha pasado, pues va a ser en la forma de la anorexia nerviosa. ¿Vale? Decir que me encanta, me fascina y ojalá más libros o cómics o en general material que trate la enfermedad de forma tan buena como la hace Heartstoppers. ¿Por qué? Porque quita, o por lo menos te muestra que los estereotipos más comunes no son verdad y que... sobre todo me gusta eso, el de que el amor no lo soluciona todo, porque Charlie está con Nick, pero no por eso deja de tener un problema. Y por mucho que Nick lo quiera y que lo apoye, Nick no puede curarlo. El amor no cura una enfermedad. El amor da apoyo y te ayuda pues en ese proceso, pero no puede curarlo nunca, jamás. O sea, no es la panacea que lo cura todo, porque Charlie esté con Nick no significa que pues eso, que vuelva a comer, que deje de tener una relación mala con la comida, etcétera, etcétera. Y me parece súper importante porque estoy súper mega cansada de... bueno, yo tengo un problema, pero aparece esta persona de la que me he enamorado y ese problema desaparece porque me he enamorado. Y es como... No, amiga, no. No pasa así. No sé, Rick, parece falso. O sea... Sí. No ocurre así, es que no ocurre así. Y también es muy interesante cómo se proyecta esta idea... espera, que me da un golpe. ¿Cómo se proyecta? También. ¿Cómo se proyecta esta idea? Volvemos. En las personas alrededor de Charlie. Porque claro, lo que decimos, el amor no cura todo. Pero claro, el amor hace que te preocupes por tus seres queridos. Y Nick obviamente está preocupado por Charlie. Intenta curarle, pero no puede. Aún así, claro, vemos la frustración del pobre decir... Otra vez buscando el Google, Nick el señor de Google, cómo ayudar a una persona que está pasando por una enfermedad como la anorexia. Y es la madre, otra vez, reina del Martes Santo, que le Exacto, dice, es que Nick, me encanta cariño, la madre. Solo puedes estar apoyándole y dejarle su espacio y todo eso, porque no es tu... No puedes, no tienes poderes milagrosos para acabar con su trastorno. Y luego también el hecho de los padres también como lo perciben, pues también es interesante porque, bueno, siempre lo hemos visto como padres que han apoyado la sexualidad de Charlie, pero quizá lo de la anorexia les pilla por sorpresa y no saben muy bien cómo reaccionar. Es que es algo que, joder, es muy real, o sea... Estas cosas cuando ocurren, ni siquiera la persona que lo está padeciendo es consciente.
Entonces, como ya cuando estás con el problema es cuando la gente y la propia persona piensa que tiene un problema, en fin. Sí. Y creo que eso, o sea, a ver, la anorexia, la bulimia y toda esta clase de trastornos del alimento es una cosa muy difícil de detectar, ¿vale? Porque tienen un perfil, pues, de gente que sabe ocultar muy bien las cosas, ¿sabes? Y yo puedo decir, por casos cercanos que he tenido, que es muy difícil saber cómo lidiar con eso. Una vez que ya, digamos, se ha destapado el pastel, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo apoyas a esta persona sin presionarla, sin hacerle daño? ¿Qué clase de pautas debo hacer? ¿Hablo del tema? ¿No hablo del tema? ¿Qué hago? ¿Sabes? O sea, ¿qué cojones hago para que esta persona sepa que yo la puedo apoyar, que cualquier cosa que necesite estoy aquí, sin recordarle, pues, a lo mejor eventos traumáticos, sin triggerle algo, etcétera, etcétera? Y es sin presionar también. Claro, sin presionar tampoco. Entonces, en ese caso, cuando, pues, lo vemos sobre todo con los padres y también con Nick, es que no saben, o sea, es que no sabes qué haces en esa situación, no sabes. O sea, no sabes qué hacer. Y creo que es muy bonito cómo Heartstopper, pues, intenta, ¿no?, pues, darte unas pautas o intenta mostrarte una forma, pues, positiva, ¿no? Pues habla con esa persona de cuáles son los límites. Respétalos, pero sin negar que ahí hay un problema, porque esa persona necesita ser consciente de que hay un problema, ¿no? Y ya te digo, es una cosa que es como muy difícil de tratar y que creo que el cómic lo hace muy bien. Si bien es cierto que vamos a lo mismo, Alice Osman tiene una forma de hablarte de las cosas sin no profundizar, pero sin decirte, oye, yo soy parte de esto, ¿vale? Con, por ejemplo, con el tema de Charlie, demuestra sobre todo cómo, a ver, al final te muestra cómo Charlie se está sintiendo porque es un protagonista. Pero sí que es verdad que ese proceso ya cuando él está en la clínica, cuando tal, no te lo muestra, porque eso ya es una historia para contar para una persona que haya vivido eso, no ella. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí. Que no. No, es un poco igual con lo del tema de la transición. Ella realmente no puede ponerse en la piel porque solo una persona que ha pasado por eso sabe retratarlo fielmente. Y de hecho, luego también es verdad que cada experiencia es un mundo. Dentro de, por ejemplo, personas trans que han pasado por un proceso de transición, tu transición o la mía puede ser totalmente diferente, a pesar de que partamos de la misma base. Entonces, también ella, yo creo que eso demuestra mucho respeto por ambas, pues tanto por la enfermedad de la anorexia como por el tema de la transición. O sea, ella tiene tanto respeto, sí que es verdad que quiere hablar de ello porque piensa que se debe dar voz, pero lo hace de una manera que nosotros, pues, a ver, ya sabemos lo que es la anorexia, sabemos lo que es la transición, quizá no lo hemos vivido en nuestra propia piel, pero sabemos de qué va, no tiene por qué contárnoslo ella, además que tampoco lo ha vivido. Entonces, creo que es la forma más inteligente de retratarlo, es decir, contar que esto ocurre, pero tampoco meterse en camisa de once varas, que no es el tema de ahí. No es su papel, si una persona, tampoco. Claro, si una persona que ha sufrido, que ha pasado por un proceso de transición, lo quiere contar, pues obviamente puede contarlo desde su experiencia, pero si no, pues... Si no, no te metes. O sea, es que lo hablamos cuando hicimos un poco la mesa redonda, sí, ¿no? De representación trans en el cómic, que eso, que al final, si tú no has vivido esa situación, no te metas. Puedes presentarla, por supuesto que puedes presentarla. Yo no soy una magical girl y yo puedo escribir ser una magical girl, pero no voy a escribir una transición o un proceso de anorexia cuando no lo he vivido. Claro. Así de sencillo, ¿sabes? Y dice una cosa súper bonita Lapita, que dice que es verdad que solo muestra que existen realidades diversas, aunque no seamos parte de todas, ¿vale? Y como dice Sissel, que muchas veces estas cosas se nos enseña a fingir como que no existen, y está muy bien que haya libros, que haya media, ¿no?, que representen estas cosas, que digan, oye, es que esto existe. O sea, no porque tú no le hagas caso no existe, ¿vale? No, pues si cierro los ojos, no existe. No, eso no funciona así. Si vives en un estado privilegiado, pues, si vives eso, en una zona privilegiada de
que no te ocurre, pues es muy fácil ignorarlo, pero el problema es cuando una persona le ocurre y tienes que, pues eso, respetarla, saber, pues que hay que apoyar a la gente, se siente confundida, entonces, pues... Pues dices si es el que todavía no eso está en si te lo vas a leer, te recomiendo sobre todo leértelo en tapas, porque como hemos comentado antes, cada vez que hay una visita se destina como un dinero a unas ONGs y tal, ¿vale? Entonces yo, si lo vas a leer, te lo recomiendo en tapas. Y la serie es súper cortita, te la vas a comer en nada. Y yo sí que el cómic primero. Ahora hablaremos fuerte, pero el cómic primero que la serie. Pero bueno. Pasamos al siguiente tema, que como hemos dicho, aunque normalmente pone un ámbito bastante positivo, hay que reconocer que va a haber ejemplos de comportamiento bastante negativo. Harry, el hermano de Nick, te odiamos, no pasa nada. Sí, etcétera. La verdad es que es un personaje odioso, porque Harry... tiene poder hasta que se lo quitas. O sea, a mí Harry me parece que es un personaje que es un pelele, que dice comentarios de esta manera y cuando dejan de importante los comentarios pierde validez. Pero sí que es verdad que cuando los comentarios lo hace un miembro de tu propia familia, ahí hay una... Es más difícil ignorarlos, es más difícil... Porque hay una conexión sentimental con esa persona. Entonces... el hecho de que Harry sea gilipollas, pues mira, es como déjalo haciendo sus normalidades. Es así, no tapa más. Pero el que tu hermano te vea, pues te haga comentarios de esa manera, no te acepte, es algo duro. Y bueno, ya el padre de Nick ya... Bueno, que el padre de Nick, o sea, es para rajar y no chacota. Porque el padre de Nick no es solo en plan un problema, porque, a ver, el hermano de Nick tiene un problema con Nick por eso, porque ha salido del armario y porque ya, pues yo qué sé. Porque no le parece bien, se siente en el derecho de decidir por la vida de los demás y de no me parece bien que no me afecta esto en nada, es básicamente tu felicidad, pero por mis santos cojones... Yeah, como it's not no, your no, issue, no you fucking bitch. Es como por Dios. Pero, y es que ya el padre de Nick es como ya una capa extra de. Es que eres un mal padre. O sea, eres un de padre ausencia, de mierda. De negligencia. Yo qué sé. Como, what the fuck. Las únicas personas de la familia de Nick que merecen la pena es la mamá y la perrita. Y Nelly, por favor, o sea, señora de mi vida, Nelly, la perrita de Nick, que es tan bonita. De hecho, curiosidad, cuando estaba creando el display, pensé en poner una imagen de Nick, Charlie y Nelly, porque me encanta Nelly, me parece como súper bonita. Pero encontré estas del Pride y dije, bueno, tengo que poner las del Pride, ¿vale? Y también porque era más fácil mover la firma de alguien, yeah, que siempre me la pone abajo en los pies y yo quiero que aparezca la firma y entonces se la movió para arriba. Pero... yeah. Bueno, y lo importante, ¿cuál es vuestro ship favorito? A ver, espera, porque está diciendo si es un pastel bastante interesante en el chat. Ojo. ¿Vale? Dice, ¿sabes melón, cuando hay personas? Sí, ¿sabes cuando hay personas que van de tolerante y dicen cosas del palo? No nos interesa la vida sexual de la gente, cada quien que haga lo que haga, bla, bla, ta, ta, tal. Y le restan importancia porque se creen que no existe un problema. Es que es eso. O sea, es eso porque. Vamos a ver. Aquí me voy a poner seria. Yo puedo entender que tú no seas miembro del colectivo, por ejemplo, como lo es Sara. Y pues, no vas a, obviamente, no te vas a poner el primero en el Pride, no te vas a poner a gritar tal, 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 porque no es tu colectivo. No procede, exacto, no procede tampoco. Ya está. Lo entiendo perfectamente, ¿vale? De hecho, por eso está la figura del aliado que se le dice, ¿no? Que pues una persona que, aunque no es parte del colectivo, comprende que... aunque sea muy bonito que tengamos series como Heartstopper, y aunque sea muy bonito que tengamos un Pride, sigue habiendo una marginalización sistemática a las personas, no solo ya del colectivo, sino sobre todo a las personas trans, a las personas de color, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es decir, porque tú te pienses que tú ya has llegado a
nivel 30-40.000 de aceptación social, porque no, yo es que soy súper tolerante, o sea, yo, pues, tengo un amigo gay, vale, que es la típica, es que tengo un amigo gay, vale, pero luego es que sé que pongan ahí el Pride, pues, ¿para qué? Si total, si ya es como normal, y como no es normal, ¿vale? No sé cómo explicarte que tú, en tu puto mundo de privilegio, obviamente no vas a entender que esta clase de marginaciones siguen existiendo porque, sorpresa, eres privilegiado y no has tenido que enfrentarte a eso. Yo, en el aspecto de raza, soy súper privilegiada porque a mí por raza nunca nadie me ha marginado, ¿vale? Pero no soy tan gilipollas como para decir que a una persona negra, china, etcétera, etcétera, la marginalizan solo por el hecho de ser de otro país o por tener una piel distinta, ¿vale? Yo creo que eso es una cosa que como persona tenemos que entender, vale. Que primero, porque tú seas privilegiado, no pasa nada, tío. O sea, es que has nacido así, no es culpa tuya. Pero tienes que ser consciente de tu posición y de que hay gente que no tiene esta posición. Y por lo tanto, se merecen un respeto que no le estás dando. Y ya me bajo del trono, ¿vale? Porque me he puesto... No, yo creo que a colación de lo que estás diciendo, yo creo que vamos a abrir el melón en cuanto... Sí. Por ejemplo, en esta serie, ya pasamos, damos pie al tema de la serie. Hola, a mí me ha llamado mucho la atención. Hola. Me ha llamado mucho la atención algunas frases que se comentan que están obviamente puestas ahí a posta para que reflexionemos, ¿vale? No. ¿Qué es lo que dices de los aliados, ¿vale? ¿Cuántas veces dicen en la serie ha salido del armario, qué valiente? O sea, por favor, basta ya. No. Normalicemos todo, pero es que lo mejor de esta serie es que cuando hacen este tipo de comentarios se ven mucho las reacciones de la persona a la que recibe el comentario y su cara, su expresión de bueno, ya estamos aquí otra vez con la mierda esta de qué valiente soy por salir del armario, tío. La gente se muestra incómoda, normal, o sea... Y luego, claro, normalmente cuando... una persona hace este tipo de comentarios, se siente la necesidad de justificarse con más cosas. Yo, no, si es que yo tengo un amigo gay, no sé, si es que yo soy aliada de no sé qué tal. Y todos están como, en plan, diciendo, ¿qué? ¿Qué necesidad? Cuando el Moyenba dice, no, yo no soy homofóbica, y es como... Literal, es que estaba pensando en ese momento. Es como, oye, Tara, tal, ¿tienes algo con Nick? No, tengo a mi novia. Vale, sí, guay, vale. También me recuerda mucho, bueno, Harry dice una frase que, bueno, Harry siendo Harry, tampoco. cuando Charlie ya está un poquito más integrado en el grupo de rugby por jugar y tal, le dice un momento de, es que no, si al final no pareces tan gay, es como tío, o sea... Ese comentario me lo he dicho yo, Sara. Pero si es que es que precisamente por eso los ponen, porque es que son tan cotidianos y me encanta porque cuando ocurren en la vida real, la gente lo dice con una naturalidad y con una... diciendo, no, sí, te estoy apoyando, Máximo. Yes. Y me encanta que esta serie recree ese tipo de situaciones y incida tanto en la... poker face de la gente que recibe el comentario para que si tú realmente haces este tipo de comentarios te des cuenta de que ahórratelos, tío, ahórratelos. Son personas que son pues homosexuales, trans, lesbianas, lo que sea. Personas, ¿qué más da? Que le guste, que no le guste, da igual, pues personas, no tienen... claro, al tratarlos de esa manera diferente, decir, guau, qué valiente. Como, por favor, es lo último que quieren. Recordemos. Ha dicho la pitanta, dice, no me llega la chaqueta para tantas medallas de valentía de mierda. Sí, 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 es que... por favor. Qué valiente. A lo mejor no tendría que salir del armario si no fueseis tan imbéciles todos. Vamos a hacer un challenge. Frases de mierda que puedes recibir. Ha salido del armario, qué valiente. No pareces homosexual. Otra también muy mítica es la de... Eres muy normalita para ser gay. A mí me dijeron eso una vez. Eres muy normalita para ser gay. Tío, a Tara que le dicen lo de eres demasiado guapa para ser lesbiana y es como, eres idiota, ¿de qué vas? Pobrecita, luego normal que se raye. Es como en pero... Comentario pues no pareces muy gay. Comentario de mierda. Como,
Basta. Bueno, vamos a abrir el melón ya de la serie porque ya llevamos una hora y pico y todavía no hemos hablado de la serie. O sea... hemos hecho pinceladas. Mira, es que están poniendo frases muy buenas en el chat. Claro, ¿eres trans? ¡Hala! ¡Nunca lo habría imaginado! Te quiero igual, aunque seas lesbiana. Guau, y cuando dices, pero... vale, pero me siento incómodo, ya no nos vamos a cambiar juntos. Es como, claro, es que todo el mundo me gusta, ¿sabes? Y tú, claro. Tú sobre todo. Obviamente, al ser lesbiana significa que te gustan absolutamente todas las chicas del universo, claro. Claro. Voy a ir luego, al cambiador a Ben. Una cosa que dice Ben, que me parece súper fuerte, que me ha venido a la cabeza, es cuando Nick intenta, o sea, Charlie, perdón, intenta deshacerse de él, ¿no? Decir, esto, estamos teniendo una conducta súper tóxica, quiero deshacerme de ti porque me tratas mal. Y entonces Ben le dice, ¿y quién? ¿Es que tienes algún otro pretendiente? ¿Es que tienes alguna otra posibilidad? Y claro, eso Charlie realmente como que hace cara de decir, hostia, tiene toda la razón, pero gente, o sea, obviamente es mucho más difícil para, pues eso, digamos que demográficamente se supone que hay menos personas homosexuales que hetero, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Pero no tenemos, o sea, no hay que caer en las relaciones tóxicas solo porque nos sintamos, exacto, pues de esa manera y eso le da un Charlie ahí y dice, ole, mira, eres gilipollas, pero prefiero estar solo que mal acompañado. Y luego obviamente no está. Y luego está con Nike. Wink, wink. Pues, pero bueno, como estábamos diciendo, o sea, y se me cae el mugillo, la serie, yo me la he zampado entera, salió ayer, me la he zampado. A mí me falta, yo a falta de 2 episodios. Bueno, pero te has visto los primeros que en plan, exacto. ¿Somos una obsesa? Sí, sí lo somos, no pasa nada. Sí, decir que estamos frente a una buena adaptación de Netflix. Sí y no. Sí, porque la adaptación es buenísima, buenísima, de verdad. O sea, no he visto yo una adaptación, creo, tan buena en mucho tiempo, pero no porque realmente no es de Netflix. Por eso es buena. ¿Vale? Es que respeta mucho el contenido original, empieza desde la misma parte, mete detalles de los cómics, como pues los efectos visuales que vemos. Me encanta esos efectos cuando están... sobre todo porque lo hacen de forma muy, o sea, en escenas muy importantes, ¿no? Pues cuando ellos se conocen, cuando se están tocan, hablando, sale una chispita, se tocan las chispitas, así. Y me encanta lo de las chispitas cuando se tocan las manos, porque es como mezcla la serie con parte de su contenido original, que es el cómic, para resaltar algo. Y es que de verdad es que queda súper bien, es que queda muy bonito. Queda muy bonito, no queda nada artificial. El hecho de que sea pues una historia con actores reales, ¿no? Y con meter esos detallitos de cómic. Además también se usa mucho para el tema de transiciones, de escena entre escena, y le da mucho juego. Y es un guiño especial al cómic, obviamente. En las que la mayoría de personas que ve a Heartstopper vienen del webtoon o de la chapa o de las tapas. Pero... claro, ese detallito que te recuerda al cómic, pues eso, o sea, es de agradecer. Y eso, siempre está como muy bien posicionado, muy bien colocado en momentos precisos. Éxito. Por cierto, que Sara y yo lo hemos hablado, que nos parece que el cast, que los actores que han escogido, son perfectos. Son perfectos, de verdad. O sea, me encanta que Tao sea una persona asiática. Me encanta que él sea una persona trans, ¿vale? Que sea una actriz trans quien esté haciendo de un personaje trans. Me encanta que Nick sea literalmente un golden retriever humano. Lo es. O sea, sí, son perfectos. Es que también, yo creo que... el tema de que la actriz que interpreta a él sea trans, obviamente con una historia así no podría ser de otra manera. Con pero tanta visibilidad. Las veces que hace al contrario. Ya, es verdad, pero jolín, es que ya que se nota que es una serie que la han pensado muy bien, que le han dado vueltas hasta que no han encontrado el detalle perfecto, no han parado, es decir,
todo está muy bien cuidado. Entonces, el hecho de que él fuera una actriz que no es trans, pues no tiene sentido en esta, en este contexto. Que Tao no sea asiático no tiene sentido. Que Charlie y Nick no sean clavados a los personajes, si no tendría sentido. Por eso, pues es una serie que muy perfeccionista, muy bien cuidada desde principio a fin, y por lo tanto, pues es una serie que tiene todos los detalles para ser un 10, la verdad. Sí. Esta se nota que está hecho con mucho mimo y con mucho cariño, ¿vale? Porque de hecho Alice Osman ha estado muy presente en el making of, ¿no? De la serie. De cada dos por tres pues compartía cosas en Twitter, hablaba, pues mira, estamos trabajando en el guión, estamos poniendo tal. Y es, ya digo, una adaptación muy bonita porque se nota que la persona que lo ha creado ha estado primero dando su input, ha estado trabajando, creo que, si no recuerdo mal, ella ha hecho parte del guión. Y que se nota que hay mucho mimo por parte de los actores también, porque son fans de Heartstoppers y les hace mucha ilusión, etcétera, etcétera. Y me gusta sobre todo pues eso, que son gente muy real. O sea, con sus pequitas, sus dientes que no son blanco brillantes, no están super mega cubiertos de maquillaje, son gente real. Son gente real porque estoy cansadísima de ver una película sobre adolescentes que es de una chica de 30 años super mega maquillada, ¿vale? Con eyeliner, nada más despertarse. O sea, es que creo que esta serie puede poner ese paso de que, por favor, cuando se trata de series de adolescentes y tal, vamos a poner gente adolescente real, con sus imperfecciones, con sus cosas, que son preciosos y divinos, ¿vale? Y también a Lidia. Resumen, no es élite. Gracias. No es élite. Por favor, o sea. Sí. Una cosa que hay que comentar, ¿vale? Porque eso, sobre todo a la Pita, que también es asesor igual que yo, le va a tocar, que no tenemos a Alet en la serie, ¿vale? Esto ya lo comentó Alice Osman en Twitter, si no recuerdo mal, en un hilo, y es que dijo que no iba a ver el personaje de Alet porque sería ignorar los eventos que pasan en Radio Silence, que os lo recomiendo muchísimo el libro, y que ella espera poder hacer algún día una serie sobre Radio Silence y que por lo tanto se va a reservar a Alet en el caso de que haya la oportunidad de hacer la serie de Radio Silence. Decir que en vez de eso, pues tenemos a Isaac, que creo que es un poco pues realmente parecidito, ¿no? Un poco a Alet, que es el calladito con el libro, ¿no? No sabemos todavía si al final va a ser asexual o si qué clase de trama van a hacer, pero sí que es verdad que Alice ha dicho que va a ser su propio personaje y que va a ir por otro lado distinto que Alet. Hola, Isaac, porque realmente en la serie aporta lo que viene a ser, por ejemplo, cuando están con el tema del Monopoly, como hasta el coño ya, pum, lo tira y venga, a dormir todos. O sea, tu manera de actuar es soy clave. Yo. O sea, me encanta. O sea, que estáis aquí haciendo manitas, pues voy a entrar, uy, vaya, hasta luego. Interrumpo algo, o sea, es que es un personaje que haciendo tan poquito y... Es que es muy savage, o sea, es que... O sea, está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y también es un poco, no sé, yo lo veo como un... ¿cómo se dice? Una manera de darle comicidad también a las situaciones que a veces pues son... Pues viene bien, ¿sabes? Ese momento de... Mira, estamos jugando al Monopoly, estáis discutiendo, mira, yo me quiero ir a dormir... Ah, toma por la Monopoly. Qué buenísimo. Bueno, pues nada, empate, sí, empate. Me representa tanto a Isaac, o sea. En plan, quiero dormir, callarse ya. Cosa también muy importante que me ha gustado mucho de la serie es que, como ya hemos dicho, es clavada al cómic. O sea, quiero decirte. ¿Cuántas viñetas podéis adivinar viendo la serie? Todas, básicamente. Porque es que es increíble la adaptación tan buena que han hecho. Me acuerdo sobre todo mucho pues de cuando Charlie se pone así de puntillas, ¿no? Y se le ve la parte de abajo con los pies, con calcetines, así tal, que es como súper bonito. Me encanta esa clase de escena. Es que los planos son viñetas, o sea, los son planos viñetas. Que se utilizan son las viñetas. Este plano, pues esta viñeta. Sí, sí. Pero añade cosas.
Y me gusta que añada cosas porque al final el cómic y la serie son medios distintos. Y al final pues tienes que cambiar cosas porque volvemos al mismo. Son medios distintos. Entonces, incluye pues el personaje de Imogen, incluye a Isaac, a él te la introducen ya desde un primer momento en vez de dejarla para después. Y en general son cambios que suman a la trama, que no restan, que es el problema que yo veo algunas veces en algunas adaptaciones, ¿vale? Entonces creo que es súper bonito pues eso, ¿no? Que sigue, pues, sigue, por ejemplo, la misma estructura del cómic, porque cada capítulo del cómic es un episodio de la serie. O sea, que se va ajustando, ¿vale? Pero al mismo tiempo, pues, mete, pues eso, mete personajes nuevos, mete más tramas. Por ejemplo, Harry aparece más, que Harry en el cómic no aparece tanto, o por lo menos no es tan visible que es tan pedazo de mierda. Se ve que es un pedazo de mierda, pero en la serie es que lo han hecho incluso más pedazo de mierda, ¿sabes? Entonces, es una Ese cosa que actor ya suma. está, pobrecillo. Lo hace tan bien que va a ser muy difícil separar actor de personaje, porque No, nos pues cae el actor, sí, el actor ha mal. dicho que en plan, que hombre, que él, a él no le cae bien Harry, pero que espera haber hecho un buen trabajo. Yo creo que ha hecho un muy buen Yo trabajo, sí, o lo sea, yo bonito lo de odio. Harry. Sí, al actor no, al actor lo queremos porque seguro que es Al actor lo majísimo, pero al queremos. personaje de Harry lo odiamos. Es gilipollas. A mí me gusta mucho, bueno, lo que dice Piri, que está muy bien adaptado, hay muchas cosas muy parecidas, pero ciertas diferencias. Por ejemplo, yo me di cuenta que en el webtoon es Tao el que vemos la perspectiva. Cuando se habla un poco de la relación de Tao y él, en el cómic se nos presenta más la perspectiva de Tao, de decir, estoy pillado por ella, y habla con sus compañeros, decir, pues. Es que no, cuando hace esto no puedo aguantarme, quiero darle un besito, cosas así, ¿no? Y en la serie es un poco al revés, se ve un poco la perspectiva de él, cómo se va enamorando de Tao, y Tao, pues siendo Tao, que no ve, no pilla ni una. Siendo Tao. Entonces es como muy gracioso porque, aunque es una diferencia entre el libro y la serie, está muy bien tratada y es una manera de ver dos perspectivas. ¿Qué pasaría si fuera él la que va detrás de Tao? ¿Qué pasaría si fuera Tao el que va detrás de él? Y ya pues tiene las dos alternativas y lo vas viendo como que pega perfectamente. No Ya digo, es sé. que son cosas que suman, ¿sabes? Esa es Claro. la se diferencia, ¿no? Que veamos que él coge un papel mucho más activo, etcétera, etcétera. Es como, ya, hola Juanjo, es como una cosa muy positiva, ¿no? Porque siempre vemos normalmente pues eso, que es el chico el que persigue a la chica y esta vez pues se hace una digamos, cambio de roles y es ella, ¿no? La forma es diferente, ¿no? Es diferente, no... No Léelo, Pili, que no tan... lo he. Sí, perdón, que la forma de enterarse Tao de que están juntos Charlie y Nick es diferente. Es diferente, pero ya digo, no lo han hecho en una forma que reste o que quite la importancia de Tao enterándose de la relación de Charlie y Nick por otras personas que no sea Charlie. ¿De acuerdo? Es que tampoco, o sea, quiero hacer como un mega spoiler por si no lo habéis visto, pero... Que no lo hayáis visto pero... porque, Sí. pues eso. Mola, Salió ayer, vamos. básicamente. Ya digo, es una cosa que en ningún momento resta a cómo está hecha la serie, no resta al material original, sino que va sumando, va aportando cosas, ¿no? Y pues distintas formas, ya decimos lo de él, o por ejemplo que Tao se entere de una forma distinta, el personaje de Imogen, etcétera, etcétera. En general, ya digo, me ha encantado la serie. Espero de verdad que para la segunda temporada sigan este tren, porque es que me ha parecido de verdad una obra buenísima y un gran ejemplo de cómo adaptar un cómic o cómo adaptar algo en general a una serie, ¿vale? Como lo puede ser, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Es una maravillosa adaptación, pero no es exactamente igual que el libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienes por qué copiar y pegar, sino que tienes que pegarlo de forma que encaje a ese Que medio. sea consentido, o sea, que tenga un motivo, una motivación. Yo la Exacto. verdad es que viendo esta serie no pude evitar pensar en Paper Girls, porque Paper Girls Sí. también se supone que van a hacer la adaptación y Mierda. digo, me encantaría que fuera así. Lo que pasa es que Paper Girls también tiene Es más mucha difícil de telita. adaptar, sí. Es más difícil, yo creo, con lo de los viajes en el tiempo y toda la historia. La verdad es que Paper creo que Girls es más difícil de adaptar.
Pero se podría hacer. Sí. O sea. El cast nos gustó. El cast nos gustó cuando lo estuvimos viendo. No me acuerdo ahora mismo quién aparecía, pero yo recuerdo. No, que el cast está guay. El cast está guay. Lo miramos y está guay. Veremos a ver la serie, pues cuando salga, pues le haremos algo, seguramente. Bueno. Creo que con esto ya hemos estado casi una hora y media. Tenéis rato. Si no os ha dado tiempo, lo podéis ver luego en YouTube y en Spotify, iVoox, en forma de podcast. Y para la semana que viene, Sara, ¿qué tenemos la semana que viene? Pues vamos a traer una... He venido a hablar de mi cómic. No sabemos... Bueno, no... ¿Domingo dijimos? Domingo creo, sí. ¿Va a ser domingo? ¿Domingo? Sí, por favor. ¿Y tenemos a alguien? ¿Sigue por aquí en el chat? La creo persona que sí, va a venir. Sí, sigue. Creo que sí, pues, sigue. Si sigue, tenemos a Cecil hablando de City Bumps y de su nueva obra, que es The Hunt for the Holy Pearl. Yeah. Una serie, primero, de vampiros y otra de piratitas. Nosotros la de City Bumps la devoramos. Sí. Y ahora, pues eso, estamos expectantes con la de piratitas. De Holy Pearl, porque sobre todo, o sea, ese personaje principal que me has hecho, Cecil, o sea... ¡Ah! ¿Sabe lo que queremos esta mujer? O sea, sabe lo que queremos y nos lo da... Sí. En fin, gracias. Y que me moriré, perdón, temas. No, hombre. Ya la hora que mira que decíamos siempre de traerte y al final nunca podíamos porque se nos llena siempre el calendario. Pero ya hemos dicho, joder, hay que traerla y encima que entrena web. Claro. Gracias por tanto y por favor no lo perdáis porque va a ser maravilloso. También el viernes haremos un sollo no tan sollo, si todo va bien. Ya por fin estamos intentando retomar nuestro precioso hábito. Ayer tuvimos... un directo maravilloso, está ya en YouTube, así que si no lo visteis en directo, pues podéis ir a echarle un ojito. Y nada, la semana que viene, otra vez, un sollo no tan sollo. Y he venido a hablar de mi cómic con Cecil. Y con esto... Sí. Con esto, gente... No, es que estoy aquí haciendo mis rituales. Con esto, gente, nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Pasar un buen fin de... Ver la serie de Heartstopper. Y comentarnos cómo os ha gustado. Igual que a nosotros. Efectivamente. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes / domingo. Chao.